algo que es un gran capital, tenemos algo que cumple un valor estratégico y más en un momento de crisis. A mí no se me ocurre que podamos salir de la crisis sin carreteras o sin teléfonos, y tampoco se me ocurre que podamos salir de la crisis sin un sistema nacional de salud tan bueno como el que tenemos. Pero los participantes expresaban dudas acerca de la sostenibilidad del sistema nacional de salud, que puede tener grietas y que es bueno diagnosticar a tiempo. El buen médico diagnostica las enfermedades cuando están empezando, no cuando ya son muy floridas. Y yo creo que lo que ha hecho, digamos, este grupo de más de 30 participantes es un diagnóstico de algo que está empezando, pero que vale la pena ahora tomar medidas. Por eso, en algún momento decíamos, no es un problema cosmético, es un problema quirúrgico. Y luego me extenderé en ese tema. Tenemos que intervenir y tenemos que intervenir ya, porque tiene solución y porque nos importa mucho resolverlo. Y al mismo tiempo es un sistema en el cual la medicina preventiva, la prevención, ha pesado poco y tiene que pesar más. Entonces, cuando se habla de sostenibilidad, surge una pregunta que la voy a contestar inmediatamente, porque la gente dice copago. Y Olga les preguntaba, y si no querían responder, les insistía hasta que respondían, bueno, pero copago sí o copago no, y forzaba la discusión. La práctica totalidad, pero no la totalidad, de los participantes dijeron no al copago. Un participante se posicionó a favor del copago. Y la mayoría coincidieron, en que el copago, en cualquier caso, en este momento no. Que el copago, en primer lugar, ya existe, ya hay un copago de prestación farmacéutica. En segundo lugar, estamos hablando de un copago, un ticket moderador para otros servicios o productos. Y la propuesta de la comisión es no, o sea, la propuesta de estos grupos es no. Y es no porque existen dudas acerca de que sea una medida equitativa y de que sea una medida efectiva, e incluso puede tener efectos perversos. Por lo tanto, no es el momento de hablar de eso. Lo cual no excluye que en otro momento, siempre que hayamos resuelto otros temas que consideramos más importantes, hablemos de ese tema y del que ustedes quieran. Porque esta es una sociedad madura donde se puede hablar de todo. Pero los participantes consideraron, y las opiniones están expresadas, que es más importante que el profesional sanitario, que el paciente, se corresponsabilice en la gestión de los recursos, en la gestión de los servicios que le ofrece el Sistema Nacional de Salud. Es la postura menos fácil, pero la que a medio y largo plazo puede ser más efectiva. Dupliquemos el número de médicos para primaria. Eso es muy difícil. Y de luego es muy difícil mañana. Si se toma esa decisión, puede ser efectiva dentro de 10 años, que es lo que cuesta formar a un médico de primaria. 6 de carrera y 4 de especialidad. Y lo que sí que podemos hacer mañana es utilizar a todos los agentes para mejorar nuestro sistema y beneficiarnos de la tecnología, de la sanidad electrónica en ese proceso. Para el seguimiento de patologías de alta prevalencia, como puede ser síndrome metabólico. Síndrome metabólico y diabetes tipo 2 está empezando ya a ocupar el 40% de la población. Entonces se habla mucho de la burbuja inmobiliaria, de la burbuja financiera, y a mí me gustaría hablarles de la burbuja sanitaria, pero diagnosticada a tiempo. Si no tomamos medidas, el sistema se nos va a comer, porque no podemos tener al 40% de la población con una patología crónica que exige polimedicación y que va a consumir unos recursos que no tenemos y que salen de los impuestos. Por lo tanto, es el momento de tomar decisiones y es el momento de actuar. Por eso decimos que es quirúrgico, porque ahora podemos tomar decisiones, porque lo hemos diagnosticado a tiempo. Y algo que fue una reflexión compartida por todos, les digo, en reuniones en las que yo estuve callado siempre, fue la necesidad de que todo esto se concrete en un pacto de Estado por la sanidad. Y una de las conclusiones unánimes de todos los participantes es este país necesita un pacto de Estado por la sanidad que recupere todos esos valores y que se comprometa a que aquello que hemos heredado de Ernest Lluch y los que gestionaron el sistema antes, de todos,
porque están ya todos los colores políticos representados ahí, todas las comunidades. Lo que hemos heredado de los que han trabajado antes, queremos que pase a la siguiente generación, que pase sin hipotecas y que pase a ser posible mejorado. Y esa es una de las conclusiones también del estudio. Y un compromiso para que no se haga un uso partidista de la sanidad. Yo sé que es muy difícil mandar esos mensajes y más a pocos meses de las elecciones, pero creo que es importante que la sociedad y los representantes de esa sociedad son estos 35 señores que a su vez representan la forma de pensar de cientos y miles de personas, nos están diciendo.